pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. La vida y la muerte. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 16. Me gustan los bosques del norte, en especial en otoño, con esa explosión de colores que nos avisa de que el invierno se acerca, y tras él, de nuevo, la primavera y la vida. Anteayer fue un día especial por diferentes motivos. Por un lado, recibí la noticia de la muerte de una hermana en Cristo, una mujer de Dios que terminó su carrera, alguien más que nos espera en el cielo y que ya puede disfrutar de todas esas promesas que todo cristiano espera y desea alcanzar. También recibí la noticia de que una sobrina mía está esperando un hijo. La vida y la muerte otra vez se entrelazan y hacen de la vida ese misterio que solo Dios es capaz de desentrañar. La vida no se detiene. Día tras día se renueva el pueblo de Dios. Unos acaban su carrera, pero otros comienzan su andadura. Así es nuestra vida. Al igual que unas personas van dejando paso a otras, una parte de nosotros tiene que ir dejando paso a otra, y eso es ir muriendo poco a poco más cada día a nuestro viejo hombre. Pero lo mismo que nos duele separarnos de alguien con quien convivimos, así nos aferramos en ocasiones al viejo hombre con sus costumbres y sus maneras y no acabamos de comprender que es un hombre muerto y que lo único que puede hacer es contaminarnos con su corrupción. Como os decía, me gustan los bosques del norte y hay una parte esencial en esa vida que explota cada primavera. Y esta es la vida que trae a sus raíces la capa de hojas muertas que dejaron caer en otoño. Gracias a esas hojas que cayeron muertas, esos bosques hoy tienen vida. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 12. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. ¿Cómo va a poder la vida, la verdadera vida en Cristo, actuar en quienes me rodean si en mí no actúa la muerte? No nos engañemos, somos rebeldes a morir. No nos gusta hacer aquello y no lo hacemos. No nos gusta comer esto otro y no lo comemos. No nos gusta escuchar a este y no le escuchamos. Y así una y otra vez. Pero leemos que en nosotros actúa la muerte y en vosotros la vida. Y lo queremos, pero no nos sale bien. Señor, ayúdanos a entender lo que es verdaderamente morir a nosotros mismos y la vida que eso va a significar para nosotros y para quienes nos rodean. Ayúdanos a entenderlo y a ponerlo por obra. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Pensamientos diarios. Meditando en la Palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.